¿Por qué razón? Bueno, según escuché, la mandaron a otra sucursal y sí. no estaba bien la dirección. No, lo que pasa es que ponen dirección y ponen las sucursales. Dirección, bueno, yo tomo que por dirección es la mía. Entonces, dirección Arvide, ponen, se supone que es sucursal Arvide, pero no hay sucursal Arvide, es Loma Bonita. Entonces yo me fui porque era la colonia Arvide y ya me fui al centro. Pero ponen Adolfo López Mateos 501 y ahí ando buscando Adolfo López Mateos 501 y resulta que el edificio Ciel no está en el 501, está en el 800 no sé qué. Esta esquina Miguel Alemán, vengo de allá y me dicen, no, es que su número es hasta allá. Pero si yo estoy en la sucursal de allá de la matriz, ¿por qué me mandan hasta acá? O sea, yo lo tomo así como que divide y vencerás, ¿verdad? Claro, o sea, quizás es como para que pues ya no para que entrar. La gente no llegue. Pues sí. Porque, bueno, estaban dejando pasar a algunos hace rato todavía, pero les dijeron que ya no podían votar. Entonces, por ejemplo, usted ya... Yo nada más quería escuchar. Uh-huh. O sea, yo no, pues ya, llegué tarde, pues ya, ¿qué más hago? ¿Y ya no le han informado? No me antes dice. De esto, ¿no les han informado? O, por ejemplo, en el caso de usted que llegó tarde, ¿se va a poder enterar de algo, no? Pues me voy a esperar, señorita, porque de todos modos ya la otra junta nada más entran los que se elijan aquí. ¿Y usted qué esperaría de que salga de esta preasamblea? Pues que se tomen buenas decisiones para la siguiente asamblea, porque parece ser que ya está todo hecho lo que es con Caja Popular y se supone que a nosotros los socios debían de tomarnos en cuenta para decidir. No sé si eso va a ser, pero como todo lo que se ha publicado dice que ya va a ser con Caja Popular. ¿Y usted está de acuerdo en que le regresen el 100% de sus ahorros así sin intereses? Yo, ya con que le den el pues dinero. Yo ya quiero mi dinero mejor. Ya, aunque porque no luego se va a llevar más largo tiempo que con los intereses. Ok. Y ya nada más finalmente, ¿cuál es su nombre? María Elena Solórzano. Okay. Y usted me dijo que es de la sucursal de allá de la matriz, okay, de Guatemala. Yo vivo en Arvide y entonces digo, ¿por qué nos mandan tan lejos si no fue en el centro?